Esos momentos en los que se celebra con el corazón, en los que se reza con la esperanza de lo imposible, en los que se consigue el triunfo agónico, solo o en conjunto. De esos momentos, hubieron muchos en el Campeonato Centroamericano de Atletismo Sub-18 y Sub-20, realizado en Nicaragua este 2022, varios de ellos épicos, aunque también algunos de frustración. Siete países se presentaron a la cita atlética realizada en la pista sintética del IND. Costa Rica, al final, encabezó el medallero general de la competencia. El evento fue una verdadera fiesta deportiva en la que se luchó por las medallas en cada prueba. Pero sin dejar de disfrutar de la competencia. En la contienda, la delegación de Nicaragua disfrutó de 9 momentos dorados que marcaron su camino en la justa deportiva. Aquí demostramos esos momentos y las reacciones de sus protagonistas. Muy feliz con el resultado, ¿verdad? Primeramente, darle las gracias a Dios que me dio la fuerza para culminar este campeonato de la mejor manera, con un récord centroamericano, que era lo que me venía buscando desde que supe que venía este centroamericano para mi país. Tengo mejor marca en el nacional, pero yo sabía que lo que yo quería buscar en este centroamericano era un récord centroamericano, que es muy distinto a un récord nacional. Sí, ahora tengo el récord sub-18 y sub-20 a nivel centroamericano, pero en unos momentos pensé que el sub-18 me lo iban a batir ahorita, pero ya iba para otro año más, ya serían 2 años seguidos, entonces vamos a ver cuánto me dura el U20 también, y pues feliz por tener doble récord en la U18 y en la U20. Pues bastante feliz, bastante contento de haber logrado el oro y ser uno de los primeros de haber sumado una medalla de oro para Nicaragua. Feliz de que haya quedado de primero, la verdad que yo creo que fue una carrera bastante difícil, y al final salió el resultado esperado. Logré quedar de primer lugar, no fue nada fácil, la verdad. La preparación fue bastante rigurosa, pero logramos cumplir el objetivo y dejé bien representada a Nicaragua en esta prueba. Sí, muy contenta con los resultados y con que ganamos medalla de oro y representar a Nicaragua, que es lo primordial. Una meta, ¿no?, que se había planteado, venir a conquistar esa medalla de oro en este evento. Sí, era una meta ya propuesta que... Y la logramos, gracias a Dios, por supuesto, y a toda la gente que nos apoya, por supuesto, también. Bueno, estar en el podio y tener esa medalla es algo que llena de satisfacción a todo atleta, ¿no? Sí, exactamente, me llena mucho de satisfacción y muy agradecida con todos, la verdad, y conmigo misma por el resultado, y muy feliz, la verdad, ¿no? Muy feliz de acá. Claro que sí, fue un relevo bastante complicado, ya que los otros países también estuvieron fuertes en todo el trabajo que se realizó, desde el primer 100 metros, el 200, 300 y cerrar con el 400. Bueno, es una prueba que se gana en equipo, pero se sobresale sobre todo tu cierre, ese cierre espectacular que tuviste para mantener el paso y sobre todo ganar esa medalla. Sí, la verdad es que ya en el 300 venía bastante apretado el otro compañero, pero logramos avanzar y en los últimos 20 metros logramos sobrepasar a los otros dos países que iban al frente. Pues tenemos el nombre de Nicaragua representándolo aquí en este campeonato centroamericano, y pues eso fue un gran impulso, un gran motivo, sobre todo Dios, sobre todas las cosas, para que nos da la fuerza para poder lograrlo y hacer lo que hacemos. Bueno, esa era la meta que yo traía, poder representar a mi país Nicaragua y ponerlo en alto, y aquí tenemos poniendo en alto a mi país Nicaragua con una medalla de oro. Siempre es grato, ¿no?, pararse ahí en el podio y escuchar el himno nacional, sobre todo en tu país. Bueno, es lo más hermoso que poder pasar, escuchar el himno al frente de mucha gente y poder representar a Nicaragua como se merece. Sí, bueno, me pone un poco contento, no feliz, porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo esto, y entonces ya veníamos preparados mentalmente y físicamente y veníamos a dar un buen resultado. Ya, una marca que te permitió estar acariciando incluso el récord de la categoría. Exacto, me quedé como 60 centímetros, creo, menos del récord centroamericano, pero bueno, el último lanzamiento posiblemente fuera sido récord, pero
como que bajé un poco el codo y se me elevó mucho la jabalina, entonces no viajó mucho, pero bueno, dimos lo mejor, tratamos siempre de mantenernos positivos a pesar de los competidores porque eran muy buenos, pero bueno, logramos la medalla de oro, que era lo que importaba. Así es, mi objetivo era alzarnos con la medalla de oro para Nicaragua, dejar en alto el nombre de nuestro país y aportar un poco al medallero de nuestro equipo de selección. ¿Contenta con la marca registrada, Rosalía? Un poco, no mucho, quizás no era mi objetivo, quizás no me salió el lanzamiento como yo esperaba, pero así son las cosas. Pues me siento muy orgullosa, primeramente, gracias a Dios por haberme dado este lugar y gracias a mis entrenamientos pude obtener un primer lugar para Nicaragua. ¿Era una medalla que esperabas conseguir? Sí, era una medalla que ya tenía en metas, en mis planes, conseguirla. Y pienso seguir entrenando y echarle ganas para ser los mejores en Nicaragua. It's a fight.